no pain, no gain. Abocados, no pain, no gain. Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este nuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural, aunque a veces ya sabéis que no. Y bueno, aquí en España seguimos de alerta, estado de alerta, que se ha prorrogado por otros 15 días más, así que no nos queda otra que seguir entrenando en casa y buscar elementos que tengamos en la misma, y si no, pues bueno, tenemos Amazon que nos lo traen a casa, todavía los transportes siguen trabajando, así que hoy os voy a hablar de esta barrita, ¿vale? La barra de torsión, con esta barra entrenaba Bruce Lee, o sea, imaginaros, Las tenéis de varias medidas, ¿vale? Esta es de 80, lo cual es muy fuerte. Realmente yo me la compré para hacer una o dos repeticiones para aumentar la fuerza, porque doblarla cuesta mucho, pero la tenéis desde 10 kilos, quiero recordar. Esa es la que yo os recomiendo, 10-20 kilos, para que podáis flexionar las veces suficientes para que, bueno, sea una rutina completita. Y bueno, vamos a empezar con este ejercicio que vamos a poner la barra aquí y vamos a flexionar la misma hacia abajo, ahí cogemos aire y ahí expulsando, 3, eso es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 5 más. 1, 2, 3, 4 y otros 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues hemos hecho este ejercicio que le vamos a llamar el espartaco hacia abajo, ¿vale? Espartaco hacia abajo. Vamos a hacer el espartaco hacia arriba. Vamos a meter por debajo de la pierna y lógicamente pues hacemos lo mismo agarrando con las manos en supinación hacia arriba. Ahí, cogiendo aire y expulsando. Cogiendo, expulsando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y vamos a hacer 5 más y ya está, porque este es bastante durillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues con estos dos ejercicios prácticamente trabajamos toda la musculatura del tren superior, porque al hacer, digamos, la fuerza, contraes toda la musculatura del tren superior, con lo cual está muy bien, porque así con dos ejercicios prácticamente has trabajado todos los músculos. Vamos a hacer otra variante del espartaco, espartaco para adentro. Este sería, te lo pones aquí y haces la flexión hacia adentro. Fijaros qué maravilla. 2. Ahí, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y vamos a hacer 5 más 3. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Esto os lo tenéis que poner justo donde termina la rótula, ¿vale? No vayáis a escalar la rótula y luego me echéis la culpa a mí, sino justamente debajo, ¿vale? Y ahí tenéis pues otro ejercicio más para poder realizar con la barra de torsión. ¿Vale? Creo que tenemos una visita, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién es? Nadie. Sigue, sigue. Sí, sí, ¿quería alguna cosa o algo? Ah, sigue. Es que tengo una visita turística, y son para estar prohibidas las visitas turísticas, porque estamos en estado de alerta. ¿Cómo la han dejado venir? De abogada. Dejar abogada, me dice con todas sus caraduras. Si no puedes salir de casa, ¿cómo me han dejado salir de casa? Sigue, sigue, quiero ver. No, si yo ya he terminado. Ah. Ya he terminado una ronda. Bueno, es una visita que se ha colado. No se ha podido colar si estamos en cuarentena. Bueno, pues esto lo podemos hacer 3 veces, este pequeño circuito, ¿vale? Vamos a volverlo a repetir. Vamos a hacer el espartaco hacia abajo, ¿vale? Aquí, en el cuádriceps. En la parte donde está la parte inferior del vasto externo, pues en esa parte, más o menos a 4 dedos de la rótula, pues vamos ahí hacia abajo. Y 1, 2, manteniendo la espalda lo más recta posible para hacer la torsión. 4, 5, 6, 7, 8, 9, que buenísimo, notas cómo se congestionan todos los músculos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, y 5 más, venga. 1, 2, 3, 4, y vamos a aguantar un poquito. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos hecho el espartaco en honor a Kirk Douglas, lo sepáis. Uno de los más grandes actores que ha dado Hollywood. Bueno, pues vamos a volver a repetir el espartaco hacia arriba. Podéis cambiar de pierna si os apetece. Siempre me hacéis la pregunta, oye, ¿hay que cambiar de pierna? Si queréis, sí. Vamos a cambiar y vamos a hacer el espartaco hacia arriba. 1, ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tengo visita, 8,
9, 10, 11, 2, 3, 14, 15, 16, ¿no quieres decir nada? ¿No quieres decir nada? No, es que da vergüenza. Que da vergüenza. ¿Por cuántos iba? Sigue, sigue. ¿Cuántos llevaba? 20. 20. Y 5 más, venga. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a aguantar aquí un poquito. Aguantamos 1, 2, 3, 4 y 5. Joder, parece mentira, Parece mentira con la barra esta de torsión, Se hace bastante ejercicio. ¿Qué? ¿No vas a decir nada a la gente que te está viendo? Que ya, me da vergüenza. ¿Qué? Nadie me ve. Ya, pero te escuchan. Todos los alumnos ahora van a decir, anda, pero si es Mari. ¿Tienes algo? Aprovecha la oportunidad. Hola a todos, un besito. Pues eso, un besito para todos de parte de Mari. Está ahí, pues nada, observando las cosas que hago con esta barra, Vamos a repetir ahora el espartaco hacia adentro, ¿vale? Pues eso, ponemos ahí y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos, no pein, no veis, agila, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 5 más, vamos allá, venga, 1, 2, 3, 4 y vamos a aguantar la posición un poquito. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Espectacular. Vale, esto lo podemos repetir otra dos veces más, no pasa nada. O sea, hacer 4 series. Y ya os digo que con esto trabajamos todo el tren superior, ¿vale? Con la barra de torsión. Bueno, pues si queréis podéis hacer un poquito abdominales, si no queréis pues nada. Voy a quitar la silla y vamos a hacer un poquito de pierna, ¿vale? El otro día ya lo visteis con el bidón de agua, que lo he metido aquí en este cubo, como tenía discos por ahí de pesas, pues he metido los discos de pesas aquí en el cubo, rodeando la botella para que pese más, ¿vale? Porque, bueno, la botella pues pesa lo que pesa y, bueno, se os queda a veces corta. Así que bueno, vamos a hacer la Carlota castrejada. Por supuesto, antes de empezar con todo esto, pues he estirado, Yo ya he estirado antes, lo que pasa es que no lo he acabado, porque es muy importante estirar primero el ejercicio. Vale, vamos a coger aquí, así de esta manera, Pongo perfil para que veáis cómo la cogemos. Carlota castrejada, pie izquierdo delante, pie derecho detrás. En honor a Carlota Castrejana, que la gente se preguntará, la gente que habitualmente no va al gimnasio, ¿quién es Carlota Castrejana? Pues bueno, Carlota Castrejana es una de las pioneras de este país. Campeona de España, quiero recordar que 6 o 7 veces de salto de longitud. Fue también campeona de Europa de esa modalidad. Luego dejó el atletismo y se dedicó al baloncesto y también hizo cosas importantes con la selección española de baloncesto femenino. Una crack, Carlota Castrejana. Bueno,
Antes hemos hecho el Kirk Douglas, por supuesto, la verdad, Kirk Douglas. Uno de los grandísimos actores que ha dado Hollywood, protagonista de muchas películas que han sido históricas en la historia, valga la redundancia, del cine americano, como Sendero de Gloria o Espartaco. Bueno, pues nos colocamos en esta posición. Vamos a bajar hasta la zona que cada uno pueda. Se va a depender de su flexibilidad y de su elasticidad, cogiendo aire y expulsando. Y al subir vamos a contraer el glúteo de la pierna que está detrás. Cojo aire, 4 y ahí aprieto. Cojo aire, 5. Cojo aire, 6. Cojo aire, 7. Cojo aire, 8. Cojo aire, 9. Cojo aire, 10. Vamos allá. 11, aprieto. 12, vamos. 13. 14. 15, sin llegar a estirar del todo las piernas, 16, apretando, 17, vamos, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 5 más, vamos, 1, 2, apretando, 3, 4 y 5. Vale, vamos a hacer las que queráis. Esto va a ir en función de lo que tengáis de peso. Vale, pues si tenéis poco peso, pues podéis llegar a 100 fácilmente. Vale, seguís 100 con la pierna izquierda adelante y luego cambiamos con la otra pierna. Entonces, vamos a hacer la misma operación. Vamos a coger el cubo. Nos lo colocamos aquí. Y cambiamos. Pie derecho adelante, pie izquierdo detrás. A ver si ahí está el buen tiro de cámara. Yo creo que sí. Y bajamos, cogiendo aire. Y subimos. Ahí. Y ahí, apretando el glúteo de la pierna izquierda. Ahí, 3, eso es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vamos a dejar esto en el suelo. Ya habéis visto cómo es el ejercicio. Lo voy a hacer un poco de perfil para que veáis la distancia que hay que tener entre pie y pie. Y bajamos ahí, ¿vale? Ahí. Y ahí, y en ese momento apretamos fuerte el glúteo de la pierna que está atrás. Este ejercicio lo vamos a repetir 3 veces en total, ¿vale? Bueno, en total serían 6 series, ¿vale? Empecemos, pie izquierdo delante, pie derecho atrás. Luego cambiamos la posición, derecho adelante, izquierdo detrás. Y volvemos a hacer otra vez derecho, izquierdo. Y volvemos a cambiar, ¿vale? Y luego volvemos a repetir, o sea, 3 de cada. 3 con el pie izquierdo delante y 3 con el pie derecho delante. O sea, fácil, ¿no? Que me estáis liando ya, me estáis liando. O sea, vamos a ver. 3 con el pie izquierdo delante
y otras tres con el pie derecho. Leche, estáis liando ya que soy izquierda, derecha, derecha, izquierda, hombre. Pues eso, hacemos tres y tres. Y ahí hemos trabajado ya bien todo lo que es el tren inferior. Faltaría un poquito trabajar el Nureyev. He fabricado aquí unas cositas que tenía por ahí en el trastero. Tenía por ahí unas maderas y me las he agenciado, las he pegado y tal, y me he hecho estos escaloncitos, ¿vale? Para poder hacer el Nureyev pues como merece. Esto lo voy a pasar por aquí para no perder el equilibrio. Vamos a coger aquí el cubo, vamos a subir aquí. Espera, esto parece que tengo un poquito dejado más nivelado una parte que otra. Ahí está. Vale. Eso es. Vale. Igual me pego una galleta, pero bueno. La vida de deportista es así de dura. Bueno, pues aquí ponemos el pie. Que salga por detrás un poquito, lo que es toda la parte del tacón, de la zapatilla, y subimos y bajamos. Es muy importante trabajar el Nureyev, en honor a Rudolf Nureyev, eximio bailarín del siglo XX, porque el tobillo se fortalece y así evitamos el 15. Verás tú la hostia que me voy a dar. Esto llevarás tú, hasta la silla que se va para allá, para acá. Y esto que baila un poquito. Pero bueno, 6, bajamos despacito. 7. Vamos allá. 8, que me voy para adelante ahora. Claro, para atrás. Sabía yo que iba a pasar. Vamos, como me he hecho 2, a ver si puedo colocar las 2 aquí. Y con las 2 tengo un poquito más de equilibrio aquí. Vamos allá. Ahí, yo creo que con estas 2 ahí. Ay, sí, yo creo que aquí va a estar mejor. Bueno, pues todo. Yo creo que voy a agarrar aquí mejor. Eso es, ahí mejor. Y bueno, pues bajamos talón y subimos talón. Eso es un ejercicio nuevo que es el abro y cierro, abro y cierro, ahí, fijaros, pero bueno, no sé para qué es, pero está cojudo. Bueno, pues hacemos el Nureyev ahí bajando y subiendo. 2, venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 5 más. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Este igual, si es poco peso, lo podéis hacer a una pierna, ¿vale? Si una pierna, dejáis una en el aire y lo hacéis solo con una pierna, claro, ahí y ahí. Bueno, pues esto lo podéis repetir, este ejercicio, 3 veces y ya tenéis una rutinita completita también, que hemos trabajado prácticamente todo el cuerpo. Podéis meter, como he dicho antes, un poquito de abdominales, cualquier gamba de las que hacemos en el gimnasio, la gamba blume, la gamba pensante, por ejemplo, y ya, pues bueno, tenéis otra rutina completita. O sea, los crunch que se dicen habitualmente. Y ya está, espero que estéis bien, nosotros estamos bien, aquí, confinados en casa, y aguantando el temporal y esperando que todo esto se solucione. Espero que bueno, que no hayáis perdido vuestros trabajos todavía, que no os hayan hecho un ERTE, porque bueno, ahora muchas empresas pues lo están haciendo, que todo esto se acabe pronto, que haya inyección de dinero
por parte del Estado para que, bueno, una vez pasado este tiempo, podamos todos resurgir de nuestras cenizas. Y bueno, recordaros que en estos momentos lo más importante es entrenar todos los días. Así mantenemos el cuerpo fuerte, aumentamos el sistema inmunológico. Muy importante, que también lo he dicho en Instagram y demás, que bueno, pues ahora tomad suplementos que ayuden también a, bueno, a ese sistema inmunológico, como es la espirulina, como es la maca, como es la vitamina C con, bueno, con vitamina D, etcétera, 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 porque esas cositas pues también ayudan a estar más sano y más fuerte, que ahora es algo muy, muy, muy importante. Y bueno, pues yo ya llevo entrenando todos estos días aquí en casa. El cardio lo estoy, bueno, mal llamado cardio, porque realmente es un ejercicio aeróbico. Lo estoy haciendo en una elíptica que tengo también por ahí, en otra habitación, y voy combinando, ¿eh? Aquí, pues, nuestra intención es competir, como nos han suspendido el campeonato que íbamos a tener ahora en junio, pues es competir en la segunda temporada, en octubre, que espero para entonces que todo esté solucionado. Nuestro equipo de competición sigue ahí al destajo, trabajando a tope. Me están mandando ahí los vídeos, pues cada uno entrenando con lo que tiene a mano, desde, bueno, cestas de fruta llena de fruta, hasta, bueno, bidones de agua, la Total Gym XLS, la versión doméstica de la Total Gym, etcétera, 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 pesas rusas. Así que nada, seguir entrenando, mucho ánimo, y nada, nos veremos muy pronto. Espero que estéis todos bien. Os echo mucho de menos, a mis alumnos del gimnasio de Madrid, a los demás, que sois también muchísimos, que me veis en todas partes del mundo, desde, bueno, Argentina, desde Perú, desde Uruguay, desde incluso Venezuela. Pues nada, os mando un saludo fuerte a todos, y sí, os voy a decir unas cuantas cosas, porque es que si no os las digo yo, la gente se calla como perros. Y ahora mismo no está la cosa para andar por ese camino. No pain, no gain. No Trump, porque ese tío ahora se está dando cuenta de la realidad del asunto. Decía que esto es una cosa sin importancia. Toma, toma, sin importancia. No doping, no Maduro. Y por supuesto, no croissant. No croissant y high fila. Si os quiero decir una cosita, bueno, que ahora mismo todos los que tenéis Facebook, redes sociales, estáis viendo que mucha gente está, venga, venga, a crear noticias falsas, a crear cosas que no vienen a cuento, crear crispación. Eso no puede ser. Ahora tenemos que estar todos unidos. Todos unidos. Olvidar todas esas cosas, que sí, que ya sabemos que se han hecho cosas mal, pero bueno, han pasado las mismas cosas en todos los países. Es decir, en China los primeros. Hasta que no han visto el lobo, no han tomado medidas. En Italia, igual. Hasta que no han visto el lobo, no han tomado medidas. Aquí, igual. Ahora Estados Unidos está, bueno, tremendo. Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es así, esto es una pandemia. Y sí, hay que poner medidas, pero esas medidas que se adoptan no llegan a verse los resultados hasta 4, 5 o 6 semanas después de ponerlos en funcionamiento. Así que un poquito de paciencia, vamos a unirnos todos, que si somos capaces de salir de esta, ya no va a haber quien nos tosa. Como diría aquel entrenador del Real Madrid, Tosak, ¿eh? Bueno, lo dicho, que muchas gracias por vuestra atención, un abrazo muy fuerte y saludos cordiales. Y como decíamos cuando éramos arrapiezos de 15 o 16 años, el pueblo unido jamás será vencido.